Rico. Llegamos a Puerto Rico de calentón. Señores, yo estoy pila de emocionada. Yo nunca había venido para Puerto Rico y estoy excited. Ese vuelo fue horrible. Horrible, horripilante. Yo estaba sentada en el medio así, durmiendo. Chequense esta foto que tengo de Jessica. Yo me veo linda. La verdad que te pasa. Yo no sé quién te lo estaba rezando ahí. Chequense esa foto de Jessica. Yo no sé a quién ella le estaba rezando. Chequense esta. Su atención, por favor. Esto es yo estaba muy incómoda, mi amor. Yo tengo de pila de las 4 de la mañana, 4 y 40, y me dormí a las 2. Dormí 2 horas y el vuelo fue horrible. Hablamos ahorita. We in Puerto Rico. Estamos activos aquí y ustedes saben. ¿Cuándo tú vas allá, mi amor? Bueno, vamos ahora. O sea, a Walgreens a hacer diligencias de mujeres. Llegamos hace rato, no dormimos. Y ahora vamos a dar par de vueltica por ahí. ¿Qué hemos hecho, mi amor? Primer día de calentamiento. Bueno, ¿qué hemos hecho? Yo lo dar un resumen. Llegamos a la casa de mi abuelo. Nos quedamos que yo como por 3 horas. Comimos una empanada exquisita, Jessica, con arroz habichuela. Empanada, by the way, de las empanadas no son ni que empanada. Es pollo empanizado. Es pollo empanizado. Para nosotros eso es empanada. Fuimos después de eso a encontrarme con unos panas míos, papá, par de traguitos, pup, pup. Después de eso fuimos. Un charo aquí, pequeque, Trujillo Alto. El pequeque. Otro más. Él me dijo de que otro trago más. Él me dijo de que sí, que vamos para como un barcito, que no sé qué cosa, una cosita para beber un trago. Un colmadito. Y ahí está mi traguito. ¿Qué era esto? Eso es Tito Pama Parcha con Malibú. El mío es Tito Pama Parcha, mejor trago. Pruébenlo, no se van a arrepentir. Después fuimos para otro sitio más. Ahora mismo me caché otro Tito Pama Parcha. Y estamos activos. Después de aquí vamos para Eco. Ops, ahora mismo andamos en churches. Me han dado una vuelta bien larga por PR hoy. Y en verdad, hoy estamos cansados todavía. ¿Tú estás cansado? Yo estoy pila de cansado todavía. Pero eso no es nada, ¿sabes por qué? Porque mira, va a ser mi análisis. Mañana andamos active. Mañana andamos active porque hoy vamos a dormir bien rico. Y entonces mañana, pup, 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 vamos activos a mostrarle un par de cosas. Buenos días, vlog. ¿Estás? Porque me vi en el espejo y me veo así. Ven a ver. No. El nene nunca pierde la esencia. Ay, Dios mío. Day 2 en PR. Hoy sí vamos a empezar el vlog. Verdaderamente. Nos levantamos. Vamos a alistarnos. Right now. La razón fue la que en verdad nos levantamos bastante tarde, porque ayer en verdad nos dormimos casi. La gente no sabe que nos levantamos tarde. Son las 9 de la mañana. No, son las 12. Hoy vamos a ir a ver dónde Benny vivía. WhatsApp sin el retrato, no guarda mi contacto. Él no me... Este vlog va a quedar mal por culpa de mi novio. Mentira, mi amor. Espérate, déjame estar en el blog contigo. Hoy vamos a ir donde mi novio vivía, cuando él vivía aquí. Vamos a ir a condado, no sé qué condado. Vamos a ir para... Él me da el vlog. Y vamos a dar vueltica por ahí. Hablamos ahorita. Buenos días. Ahora sí revivimos. Mira qué lindos estamos. Estamos matching, mi amor, también. Bueno, más o menos. Si me hubiese puesto otro pantalón. Vamos a dar vueltica ahora, en verdad. Esta parte aquí se ve pila de similar a RD. Pila, pila, pila. Mira esta vaina. Igualita. Hay una calle en específico en RD que tú me acuerdas, pero no sé cuál calle. ¡Ey! Mira que encontré aquí. Mira que está aquí. Hoy, ahora vamos. Dile para dónde vamos, mi amor. Lo voy a enseñar a Jessica. ¿Dónde fue que yo me crié? ¿Dónde era que yo jugaba baloncesto? La escuela donde yo estudié. Entonces vamos para allá, después vamos a ir a comer a un lugar con Carlos. Y después, maybe, vamos a un juego de los cangrejeros. O sea, así. Este era el colegio donde estudiaba Benny. Colegio San Antonio. Ah. Distrito a comer. Look who's here.
Vinimos ahora a Distrito y estamos comiendo en Arena Medalla. Me excité, este lugar se ve super cute. Lo que ha hecho es dormir, la yo sí, por si acaso, para que lo sepan. Segundo día en Puerto Rico y no ha hecho una muñeca. Mentalmente porque después de hoy no hay dormir. ¿Dormir se hace cuándo? Como están muertos. Ellos no entienden que ya ellos recargaron para todos los días que les resta. Como que ellos no pueden dormir, no hay excusa después de hoy. No sleep. Como el bus. Plane. Another plane. Another plane. Sleep. No sleep. Pues sí, vamos a comer ahora. Boop, 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 boop. Boop, 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 boop. Ya terminamos de comer. Óyeme. Distrito me encantó, ese lugar tuvo súper mega chulo. Como que el ambiente ahí me encantó, me pareció súper cool. La comida estaba súper buena, el lugar estaba bien chulo también. Y ahora vamos a salir con Carlos a darnos palitos. Vlog, me trajeron para un kiosquito. Mira, esto tiene pomegranate juice, premium vodka, imported tequila. Me pedí un tito, digo no, un pamapacho. ¿Dónde llegamos, Carlos? A los cangrejeros. A ver si vemos. Ay, ay. Paso prohibido. Ahí está el paso prohibido. Ya tú sabes, manito. Vinimos para el juego de los cangrejeros. Se me acabó el trago ya. Bueno, me lo choqué en el carro. Ahora sí. Chente le dio follow. That's conocí a Chente. Conocí a Chente. Mira dónde estamos. Juego de los cangrejeros y Mayagüez, ¿verdad? Él está bien concentrado, ¿verdad? Acabamos de llegar a casa y yo creo que dead es poco. Hoy fue un día bien divertido de muchas aventuras. Buenos días, familia. Día 3 en PR. So excited. Ayer fue super cool. Ayer fuimos a... Ayer dimos varias vueltas. Ayer fuimos por donde Benny vivía antes. Fuimos al colegio donde él estudiaba. Fuimos a Distrito a comer. Fuimos a Chiquitos. Fuimos a el juego de los cangrejeros. Fuimos a San Juan. Y después fuimos para Los Pinos. Este vlog va a ser un desastre por mi novio. ¿Cómo le hemos pasado del 1 al 10 cuando tú le das otra vez hasta ahora, mi amor? 10, gorda. It's been really fun. I like it a lot. Hoy vamos a hacer la primera aventura. Hoy vamos para... para el yunque y para los kioscos de Luquillo. I'm so excited. Llegamos al yunque. La reservación hay que hacerla y no sabíamos que había que hacer reservación con 2 días de anticipación. Y pues llegamos, ya estamos aquí y esto es lo que vamos a ver. Y por ahí mismo nos vamos. ¡Zum! El viaje que uno tiene que dar por la montaña da un miedo, manito. Yo estaba friquía, paniquía en ese viaje. Pero qué lindo se ve. Nos botan del yunque, pero eso no importa. Ahora vamos para... ¿Estamos en? Luquillo. En la playita. Estamos aquí en la playita, está un poquito nublado, no hay problema. Primera vez en la playa en Puerto Rico. Estamos aquí en los kioscos de Luquillo, vamos con las frituritas. La gorda quiere una empanadilla de jamón y queso, vamos a ver si hay, si no se va a llevar de pizza. Empanadilla de pizza y para mi abuelo una alcapurria, vamos para allá. Estoy pasando bien, no te voy a mentir. Como usted podrá haber notado, yo no seguí grabando después de la playa y después de la fritura, porque vinimos para la casa, descansamos y ahora vamos para la calle. Ey, este es el fit de esta noche. Me hice todo en el pelo, todavía no sé si me gusta. A mi novio le gustó. ¿Y esa vaina? No, esa vaina se ve fea ahí atrás. No, esa vaina está rara ahí. Me la voy a arreglar. Saludos, ya yo no me acuerdo qué día, hoy es nuestro cuarto día. Hoy es nuestro cuarto día. Vamos para la graduación de un amigo de Benny. Cute, qué lindo, mi amor.
Y salimos de la graduación. Déjame nada más decir que esa graduación fue como una misa. Esa graduación fueron como 2 horas y media. Y ahora vinimos a comer. ¿Y dónde estamos? Estamos en el Metropol. Ok. Yo paré de grabar. Yo paré de... Este vlog no existe. No existe en mi vida este vlog. ¿Y si me atraca? Ok. Yo no sé de ti, pero en RD, los motoristas que pasan mucho así dan miedo, ¿oíste? Y ese motorista ya pasó 2 veces por ahí. Ella se van a atracar. Sunrise ya mismo. Sí, ya mismo sale el sol. Yo te chile. Mira, no te rías. Mira, pero yo tengo miedo de que a mí me atraquen por aquí, ¿oíste? Yo soy dominicana. No, no, atracar, tranquila. Estás con 4 hombres. Sí, pero oye. Tranquila, mami. Casi. Estás con 4 hombres, loca. Ok. Alguien viene, tú ladra. 24. Salió el sol. Qué lindo, bonito. Despierto desde ya. Desde ya. Qué divertido. Mira, yo tengo un ojo así. Divérteteo. A mí me encanta el Jogging Fruit, ¿verdad? En RD. Y el Jogging Fruit es dije, mi helado favorito. Dije, wow, qué de todo. Aquí en Puerto Rico tienen, porque en US no tienen Jogging Fruit. Y yo le dije, mi amor, llévame a un freaking Jogging Fruit, please. Pero aquí como que no es tan hype. Como que aquí la gente no... Dije, ah, vamos a comer un Jogging Fruit, al parecer. Él me lleva y yo pido un helado de Oreo con fresa, lo que yo siempre pido. Pero eso es diferente. Es como un soft serve ice cream y te ponen cono, Oreo y fresa arriba. Yo como... No, y después yo le pedí a ella que me lo mezcle. Ella fue muy nice, ella me lo cambió y de todo. Y no me lo cobró otra vez ni nada. Después fuimos a comer, comimos Church's. Bueno, estamos comiendo ahora Church's. Y ahora vamos para el viejo San Juan, aunque ya está un poquito tarde. Ahorita vamos a salir, creo que me voy a juntar con Eugenia. Me quiero juntar con Eugenia. Vamos a juntar con Carlos otra vez. Estoy muy excited hoy. Anoche la pasamos pila de heavy. Fuimos a la calle Eloísa, que ayer era jueves. Entonces los jueves ya empecé a llenarse más. Fuimos a Barrio, creo que se llama el primer lugar donde fuimos. Después fuimos para Treehouse y después fuimos a Amazónico. Como hoy está un poquito nublado, yo creo que puede que mañana volvamos a venir para el viejo San Juan. ¿Qué te opinas, boyfriend leaders? Me gusta esa idea, en verdad. La placita, ¿qué piensas, Pax? La placita explotado. Eso parecía un meet and greet. Fue muy cool. Estábamos literalmente siendo sofocados por fanaticada de Jessica. Estamos rendidos, aquí se acabó la noche. Miren qué cute. Día, ¿qué día estamos? Ya yo ni sé qué día estamos. Estamos en un día aquí en Puerto Rico, pasando a la jefe. Ayer vinimos por el viejo San Juan, pero el morro estaba cerrado ya a la hora que vinimos. Volvimos otra vez y hoy está el día muy lindo. Entonces ahora vamos para el morro en el día. Y ya no sabes lo que pasa. El primer verso, papi, papi. Lo que manda aquí la clave. Después de caminar a Muyujujo, llegamos al morro. Esto no es el morro, esta es una habitación donde vivía gente. Donde vivía mi tío, Cristóbal Colón. Vas a seguir con esa vaina. Okay. El morro es como un museo entonces, básicamente. Por favor, miren el calor que yo tengo. Por eso lo que repica son los cueros. Aquí lo que suena fuego. Lo mueve la abuela el pescadero. Acá lo mueve el aduanero. Norte al sur. Lo vemos viendo. La orilla del mar. Lo ves sonriendo. Yo no creo que ustedes me van a escuchar, pero estamos en la playa. A mi novio no es que le gusta mucho la playa, pero mira esa playa que linda. Ya nos fuimos a la playa. Mira mi pelo. Bello, bellísimo. Vamos a comer empanadilla ahora. Wow, 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 wow. Se llama wow, el ser humano. Wow. Miren el lugar. Qué cool se ve. Oh,
Hoy vamos de camino a Vega Baja. Vamos para la playa, una playa diferente. Ayer fuimos a la playa en San Juan, en Ocean Park. Y hoy vamos a Vega Baja. 45 minutos donde nos estamos quedando. Ayer yo no seguí grabando para el vlog. Yo estoy muy tranquila con este vlog. Viene a ver, ahorita voy a coger un pique conmigo misma cuando lo esté editando, porque no va a tener suficiente footage. Yo espero que Jessica del pasado de verdad haya cogido suficiente video para este vlog. Llegamos a la playa y nada más con yo decirte que esto está mega super full. No me olvidé desayunar hoy, para que tú estés claro. Un poquito de parcha natural. Todo rico, está bien cabrón. Vlog. Mira. Vlog. Mira. Mira quién estamos. Preséntate. Tú no debes presentar en el mi vlog. Nombre es Roberto. Roberto, un placer. Es mi nombre, cabrón. Benny Roberto. Mira, sí. Anyways, Corilla, tenemos un nuevo integrante, se llama Patrick. Me gusta más Pamela que Pamela. Pamela. Ese es. Le cambiamos. Pamela es la mejor amiga de Jessica. Corillo. A mí me encanta Pamela. Carlos, mira, ya salimos de donde estábamos. Carlos nos está dando el flash. Wey, que mi vlog. Ya, no... chicos, ya, Carlos, ya con la lucecita que no veo. Jessica está bien loca, Corina. ¿Jessica? ¿Jessica? Dice que Jessica. Es Carlos y yo. Mira, lo que siempre dicen que no están borrachos, son los más borrachos. Jessica está bien loca. Jessica está bien, manito, es este el que está malo. Jessica está bien loca. Jessica, mira, mira el silencio, escucha el silencio. Disfruten el silencio, por favor. Silencio. ¿Por qué yo? Está bien loca. ¿Por qué? Míralo a él. No te expliques que claramente que él. ¿Por qué yo? Escucha cómo se ríe en silencio. Óyelo. Okay. Vamos que tenemos hambre aquí. Va a doblar, va a doblar. No. Di. Vamos a mamártela y rompértela. ¡Qué muñeca! Mira para Benny, Diego. Teniendo la conversación. Ellos están bonding. Súper ya seria. No somos novia de ellos. Ellos son novios de ellos. Oye, yo estoy bien. ¿Qué ahora le pasa a Karen y qué ahora le pasa a Jessica? Jessica está bien loca. Jessica está bien loca. ¡Yes! ¡Súbelo! A todo, a máximo. A máximo, cabrón. Casualidad. Que yo me sienta así, ya está haciendo efecto. Esta sí. El gatito tuyo te perdió. No lo pongo ahí todavía, ¿para dónde? Sigue derecho, sigue derecho. Hola, no. Dale. Ya nada es como antes. Buen día, familia. Como usted puede notar, yo estoy un poquito ronca. Claro, se está gritando como una loca. Ya es el otro día. Tenemos un rato ya manejando. Nada más que yo no había grabado. Estamos muertos. Pero hoy por fin estamos yendo para el West. Todo este tiempo nos hemos estado quedando en San Juan. Y hoy es el primer día que nos vamos para el West. A las playas. Y ahora estamos. Ahora mismo estamos de camino a Gozalandia, que es un waterfall. Jurado, o sea, tenemos. Tú estás viendo el teléfono, estás leyendo un script. Tenemos una hora y quince. Marico, chequense esto. Mira, yo estaba viendo el mío, ¿verdad? Pero yo me metí esto. Vamos, zoom como un superhéroe ahora mismo. Uy, ¿cómo lo dijo Carlos? Sí, desafortunadamente me acuerdo. Oigan,
Este es Carlos cuando le contamos toda la loquera que él hizo anoche. Óyelo, óyelo. Anoche la pasamos super freaking fun. Pilas de heavy. Anoche la pasamos demasiado chulo. Entonces por eso hoy estamos muertos. O sea, hemos dormido bien poco, pero estamos activos como quiera porque estamos en P fucking R, ¿verdad? Este, ¿cómo te ha ido la experiencia, verdad, hasta ahora? Puerto Rico me ha encantado. Está bien, cabrón. Yo no me quiero ir de Puerto Rico. Estoy como cuando yo voy para RD, que yo no me quiero ir de RD. Es que como que aquí hay tanto que hacer, que obviamente como estamos de vacaciones y no es que vivimos aquí, estamos de vacaciones, entonces lo que hacemos es salir. Ay, para que sepan, corillo, nosotros nos vamos ya en 2 días. Y faltan, ¿verdad?, un cojón de cosas que hacer que no va a dar ni por un viaje. Cuando ella vuelva, vamos a tener que seguir aventurando y haciendo cosas que no pudimos hacer en este. A mí me encanta la cultura de Puerto Rico, me acuerda muchísimo a la cultura dominicana. Las salidas aquí son bien similares a las de RD. No igual, obviamente, pero son similares. Ok, bueno. Hablamos cuando lleguemos a Gozalandia. Llegamos a Gozalandia. Ok, salimos de Gozalandia y vinimos para la playa. Mi novio me trajo para Crash Boat Beach. Está un poco nublado, pero esta agua es súper clarita. Como que, obviamente ahora no se ve tan clarita porque está nublado, pero... ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Chapa acá. Ok, seguimos. ¿Quieres saludar el vlog? ¿Qué? ¿Y saluda el vlog? ¡Claro! ¡Uy! ¡Hola! ¡Para el vlog porque vinieron a saludar! ¡Preséntense, preséntense, preséntense! ¡Hola! Yo soy fan Estefanía. Andrea. Estefanía, Andrea. Y Alani. ¡Qué bella! ¡Bye! Tú vas a seguir hablando desde allá, No me vas a dejar grabar mi vlog. El agua está muy fría, él quiere que yo me meta, pero yo tengo frío. Estamos esperando que llegue Karen, porque Karen viene y nos vamos a quedar con ella hoy. Tienen que ver ya la playa. Este es mi happy place, ustedes todos lo saben, este es mi lugar feliz. Yo me puedo quedar aquí, feliz, tranquilita. Ok, hablamos ahorita. Favorita en todo, miren quién está aquí. Vlog, miren con quién estoy. Ok. Si me enseñaste a también enséñame. Los jangueos no son nada más en Miami. No. Todo en Puerto Rico. Del West, nos bañamos, nos cambiamos y ahora vamos a comer con la abuelita de Benny. Boyfriend, y gracias por llevarme a la playa. Siempre, hola, tú sabes. Nos vamos. Bye. Ya nos vamos de PR. Nos vamos de PR. Yo no me quiero ir. Donde yo me quedo un año más y ella se queda esperando por mí afuera por un año hasta que yo vuelva. Ven, chequense esto, corillo. So. Yo no he dormido. Él está delusional. Ay, pero andamos activos porque voy a dormir en el avión así de la U. Yo me dormí y me levanto esta mañana. Él me levanta esta mañana a las 6 de la mañana. ¿Y por qué este me lo ha dormido? No sé por qué.
Nos vamos de Puerto Rico. Me ha encantado PR. Es que la vida me encanta ya quedar un tiempo más. La vida es así, la vida es como un universo nuevo. Déjenlo tranquilo, que él no ha dormido, el pobrecito. Peace out, PR. Love you. Dale. Nos sentaron en el asiento de emergencia. Pero tú sabes que lo bueno, que tenemos un espacio. Mi novio no durmió anoche. Y míralo como está ahora. Él tenía todo el ánimo del mundo esta mañana. Y ahora, es mentira.